Hola Luis, bueno, bienvenido, gracias por tenernos en cuenta a nuestra empresa y has dicho una palabra que sí, un felicitado que te agradezco, pero es lo que ha dado el mayor placer, tener muchas felicitaciones, las mayores que he tenido en mi vida y lo mejor de todo que fueron de empleados, la mayoría. O sea, muchos empleados contentos con esto y eso sí, llena de placer y te sentí que las cosas se han hecho bien. Claro. Así que lógico que ha sido un trabajo arduo en familia, desde los tiempos que empezamos, con Graciela, y que también tuvo su parte en aquella época y hoy, y bueno, tratando de seguir la sucesión, digamos, de esto, donde ya tengo un socio también, parte de una pequeña parte de la empresa, que es Hernán y Analí, que están tratando de llevar a cabo todo esto, que todos los días tiene cosas dinámicas, cosas que resolver Claro. y hay muchas actividades diariamente. Claro. Bueno, ¿cuántos años en el rubro? ¿Cómo se empezó todo? Y mira, se empezó en el 68, no quisiera decir por mi No, edad, por supuesto, pero bueno, yo empecé como a los 15 años a laburar, así que 15, 16, empezamos con esto, empezamos con vehículos alquilados, un camión alquilado, digamos, después con una camioneta, después con otra camioneta más grande, y después año 74 con un camioncito. Y arrancamos en año 74 la suerte de poder ingresar a Cervecería y Mandería Quilmes, que justo con la inauguración, con todas estas cosas, cumplimos 50 años juntos en la empresa. No es poco porque nos ha abierto las puertas en todas las otras Claro. actividades y productos de primera marca. Tanto nosotros como empresa, como empleado que trabaja para Quilmes y se siente fortalecido y realmente si tiene que cambiar de lugar de trabajo, son chicos muy buscados en cualquiera de las Claro. posiciones porque hay mucha docencia sobre el tema ventas, sobre crecimiento. Es una empresa, por supuesto, de las más importantes que tenemos, y después sigue el resto que no son muy menos tampoco, digamos. Y bueno, empieza así, digamos, ayer lo decía yo en otra entrevista, que sí, que hay un poco de suerte, pero a esto de suerte también hay que acompañarlo Claro, trabajo. con la que a mí me parece que es la palabra clave. No para nosotros solos, sino para cualquier persona, que es la responsabilidad. Claro. Más allá de lo que te suceda, es la palabra responsable y chao, tener la puerta abierta siempre. Claro que sí. Así que bueno, contento, muy contento a horas de inaugurar, donde vamos a hacer un evento el día miércoles, con autoridades, con invitados especiales, con algunos empleados, no todos, unos poquitos, administración, algunos de los jefes de venta, supervisores, periodismo lógico, el padre, para hacer la bendición, corte Esto de va a pasar el cerca, miércoles. miércoles, el señor intendente, que si quiere nos va a acompañar, más gente también del municipio que ha estado ligado a este proyecto y lo tomó en serio. Pudimos mejorar, digamos, para la zona, para la ubicación que tenemos hoy en día. Hay un realce, me parece, en un lugar que no era tan popular en Cerrito. O sea, los barrios eran un poco más chicos. Claro, en la zona. Hugo, y bueno, en estos 50 años obviamente ha pasado de todo, todo vaivenes
de la actividad macro, microeconómica, social, bueno, son pocos los 50 años, ¿no? No, o sea, lástima que cuando los aprendes, se te va. Se va la vida. Se va la vida. Bueno, mientras haya salud, después el resto va todo bien. Bueno, yo me siento cómodo todavía laburando, si no, la verdad no. No estaría. No, la verdad es que no sabría qué hacer si no trabajo, digamos. Claro. Un poco, no tanto, pero bueno. Y sí, lo que ha complicado mucho es estos cambios tan bruscos que tiene nuestro país, que uno debe estar a la orden del día. Además te enterás tarde, ¿no? Es como estar en primera línea, donde te enterás que va a pasar 30 días antes. Acá te enterás 30 días después, claro. La pata ya está metida, así que es un problema de olfato más que de sabiduría. Intuición. Sí, así que todo eso sucede en estos 50 años y ha sucedido de un arranque muy chiquito, muy pequeño, con muy pocos clientes, haciendo la ruta de Paraná a Palenque, donde uno es oriundo, donde había un solo negocio que también era cliente, arrancando en Cerrito. ¿En qué año en Cerrito? En Cerrito en el 72, más o menos, 70, 72. Primer cliente era el señor Masuti. Ajá. Que tenía su negocio. Sí. Y con la marca líder nuestra, que creo que es el gran cimiento. Por aquella época no había tantas marcas, tantos productos. Se tomaba vino, un blanco o tinto, depende de años, por ahí un año de blanco, por ahí un año de tinto. Pero había vino y pomelo. Y que alguna que otra gaseosa, la cerveza en enero y punto. No había más nada, ¿me entendés? Claro. Entonces uno vendía vino y tuvimos el logro de tener la primera marca de esos momentos, que fue Franja Amarilla. Digamos, fue una marca increíble, marcada para la vida de cualquier persona. La Franja Amarilla era increíble lo que se vendía y lo que la gente consumía. Hoy en día no hay un consumo tan amplio y se descentralizaron los sabores, todo, la gente toma de todo, ¿viste? Hay algunas bebidas que yo no entiendo cómo las toman, pero las toman. Claro. Bien, vino y pomelo, nada más. Vino y pomelo. Eso era lo que más se vendía. Y rotaba por ahí 3 años, se vendía todo vino tinto y algún blanco, por ahí cambiaba la cosa y pasaba a ser más blanco que tinto y así, ¿viste? Claro. No había. También pasaba marcas, distintas etapas de marca que eran número uno. Pero nosotros éramos justo la número uno, que era Franja. Claro. Bueno, y hoy, 50 años después, se sigue con las marcas líderes. Número uno en marca, sí. Sí, sí, sí. Quilmes, no hay duda que es número uno. Y Serenísima, no hay duda que es número uno. Peñaflor, lo mismo, con una cantidad enorme de CKU, digamos, la cantidad de productos. Y bueno, hay muchas bodegas que también tenemos de alta rotación, que son las de menores costos, y en realidad son que por ahí las que nos salvan las papas, porque el consumo ha cambiado, las primeras marcas tienen una aceptación todavía interesante, pero cada uno, la economía la maneja distinto y pues va suplementando. Además ya no hay productos que sean malos como era antes. Si vas a comprar una leche o si vas a comprar una manteca, y si no puedes comprar Serenísima, compras una más económica, claro, y se va igual, ¿viste? O a los chicos los podés manejar con estas cosas. Lo mismo la cerveza, la gente busca la que está en precio en la góndola. Son todas tomables, son todas buenas, claro. Así que cuestión de gustos más que nada. Bien, el radio, el espectro de distribución Entre Ríos, todo Entre Ríos, ¿qué zona tenemos? Bueno, tenemos una zona bastante amplia donde hay 5 rutas que se descifran muy bien, digamos,
que es ruta 131, la ruta de Crespo que vamos hasta Ramírez, es una muy buena zona, digamos, Crespo, Ramírez. Después por la 18 vamos hasta Las Tunas, o sea, todo viales, todo lo que abarca, te cuento más o menos así, 127 hasta ruta 127 hasta Sauce de Luna y ruta 12 hasta La Paz, Guayquiraró y San Gustavo. O sea, es como los dedos de una mano que se abre el abanico, todo lo que está en el medio está cubierto, de una manera u otra se llega, se vende, se pasa, digamos, y es bastante grande, tenemos distintas cosas para distintas zonas, como es el caso del gas, que de ahí se amplía todo esto y llegamos a Sauce Corriente, Feliciano, Bernardi, Sauce Luna también, que ya lo dije, viste toda esa zona, y además contamos con un depósito hermoso, en venta, en calidad, en buena distribución, en Goya para gas en garrafas. Y con la ventaja que es una zona donde todavía no hay gas natural. ¿Se vende mucho? Sí, se vende bien. Sí, se vende bien. Muy bien. Así que contento también ahí, que acertamos de estar ahí. ¿Con la bebida se llega a lo mismo que con los productos alimenticios de la Serenísima? ¿O tenés otra zona? No, Serenísima es más amplio. Más amplio. Más amplio porque tenemos la zona hasta Basavilbaso. Claro. O sea, tenemos Maciá, Rosario del Tala, San Salvador, Villaguay, que es poco. Arrancamos con la zona peor, digamos. Nos dieron esa zona, después nos dieron nuestras. El Cerrito al norte, digamos, hasta La Paz, Bob, toda esta zona, María Grande. Y estamos ahí a días de arrancar departamento Victoria, departamento Nogoyá y departamento Diamante. Prácticamente toda la provincia, queda el sur nomás. Quedaría Paraná, digamos. Ah, Paraná. Paraná, que tiene ya su centro de distribución y lógico que tiene su directa ahí. Dale. Así que ha sido muy costoso poder entrar en esta. Hubo que armarse de camiones. Claro, la logística. El equipo de frío muy, muy costoso. Lo mismo los depósitos con equipos de frío han sido increíble la cantidad que se ha invertido, ¿eh? Claro. Y encima los controles que tenemos. Pero bueno, se aprende, se ayuda. Seguro. Y da satisfacción. Seguro. Seguro. Bueno, imagino muchos vendedores en la calle, una familia muy grande, ¿no?, de empleados se tiene la empresa. Y sí, porque cada empresa quieren tener su distribuidor exclusivo. O sea, no quieren mezcla, apartar agua. Claro. Cada uno tiene, toda la gente de Serenísima, tanto vendedores como repartidores, claro, como camiones. Mi gente no lleva dos carpetas o tres carpetas. No. Y eso es malísimo, la economía es malísima, porque antes podíamos meter todos los productos que teníamos. Así que en un autoservicio van mínimo dos vendedores, Isaac. No, hasta cuatro. ¿Hasta cuatro? Claro. Hasta cuatro los enloquecemos porque todos tienen distinta forma de venta. Así que a nosotros mismos nos cuesta entender esto, pero bueno, es así. Claro, las empresas quieren exclusividad, que el vendedor sea únicamente esos productos. Sí, esto cambió desde hace un año y medio, donde por ejemplo Quilmes no quería que tengamos más nada que Quilmes. Se cambiaron las directivas, las dirigencias, y en Quilmes la opinión fue, bueno, sí, podés tener otra cosa, pero olvídate, nada que se mezcle con lo nuestro. Vos sos nuestro exclusivo, si te sobra tiempo, haces lo que quieras. Y bueno, fuimos haciendo eso. Casi no juegan de Quilmes culpa de esa situación, hasta que cambió, digamos. Ah, cambió Quilmes la política esa. Cambiaron la política, sí. Claro. Estuvimos a punto de estar fuera del paquete. Claro. Había que tomar. Claro, con un gasto operativo enorme. Y era una decisión que había que tomar, ¿viste? Pero bueno, todavía estamos sufriendo el impacto de no ser tan rentable como era antes. Claro. Donde un poco con lo que vos anexabas,
arriba de un camión podías salvar costos. Claro. Y bueno, también tenemos un personal en administración muy joven ya, con mucho estudio, con mucha calidad. Y en la parte de empleados de distribución, también, si bien la gente que tenemos en Quilmes es mayor, ya es un poco más madura la mayor, y están todos en el sindicato de camioneros, donde la realidad es que cuando en principio teníamos muchos problemas, y después enseñaron a laburar, me enseñaron, y tenemos un excelente personal de distribución. Nos queda pulir un poco por ahí la cadena de los otros repartos más nuevos, ¿viste? Que hay más juventud, dar un poco más de trabajo a las chicas. Está bien. ¿Y en cantidad cuántos son en total de todas las empresas que estás representando? Incluido el campo, 130. 130 con parte agropecuaria. Sí, que lo que... viste que tenemos el evento del miércoles y el sábado. Si Dios quiere, tenemos un evento para ellos. Tenemos también presentación de la oficina, quienes no la conocen, por ejemplo, la gente de Goya que viene, los chicos del campo que vienen, y bueno, algunos proveedores que van a estar invitados, ¿viste? Creo que, bueno, entonces vamos a hacer un evento también para ese día. Está muy bien. Que hace muchos años no lo hacemos, y bueno, festejando nuestro... nuestra inauguración, nuestros 50 años de empresa, así que... Qué bien. De 10. Qué bien. ¿Y cómo nace la idea, ya para no robarte más tiempo, Hugo, cómo nace la idea de este hermoso edificio en donde estamos? Es un ejemplo que se tomó de un pensador líder de Cerrito, que fue el doctor Carlino, que armó una ciudad con 25, 30 años de proyección, de planificación. Bueno, lo mismo es querido hacer acá. Digamos, a uno no le queda tantos años para disfrutarlo, pero es que tengan un lugar apropiado en la sucesión, digamos, de empresa para que le sirva para 15, 20 años más también. Ese fue un poco... Pensando el futuro. No, es el ejemplo que se tomó. Claro. Digamos, si vos te ponías a pensar lo que es Cerrito, ¿sí? que lo conocés mejor que yo, eso local, se formó una estructura en mi pueblo de hace 30 claro. años, y que hoy está actual y sirve y sigue siendo buena. Entonces, claro, ¿qué otra grandes obra después? Nada, mantener. ¿Entendés? Claro. Esto no es no tomarlo como una crítica, sino que como un ejemplo de proyección. La verdad que no siempre ocurre en las personas que viven el día a día. Claro que sí. Y acá salió, pues, le brillaron ideas, le aportaron ideas en esas épocas. A este hombre tan reelecto siempre, y bueno, que estará por ahí escuchando. Estamos bien, Hugo. No se le escapaba nada. Bien. El edificio cuenta con oficinas. ¿Cuáles son las comodidades que tienen para el personal? Sí, tiene mucha capacidad, son 600 metros, así que hay dos salas de reuniones vendedores, hay una sala para proveedores, oficinas para proveedores, después tenés las dos plantas, tenés la gente de administración, dos cajas, una para la parte de gas, otra para la parte total de la distribuidora, y también para profesionales cuando vienen, tienen su espacio. Su espacio ya listo, es una planta que tiene una servicio de ascensor de última generación, que no llegamos al llegar, pero no llegamos. Y bueno, ayer pasé también en un mensaje que en poquito día
creería, estamos con la apertura de un cajero Red Lim para retiro de dinero, que ya está la obra hecha, no hay más que plantarlo y en horas trabajando. Así que vamos a tener en la zona, para que la gente no haga tantas colas, va a estar 24 horas, así que... ¡Qué bien! Es como un pequeño, también adelanto de la situación. Resta nada más que felicitarte, Hugo, a vos y al nombre tuyo, a toda la empresa, a la familia, al principio que son, bueno, obviamente el puntal de todo comienzo de actividad y de las fuerzas y las ganas y actitud que se pone en la vida, y bueno, y a toda la familia de la distribuidora que han puesto cada uno seguramente lo suyo para que esta sea una linda realidad. Sí, ya hoy en día, no sé de dónde nació, pero a lo que Hugo Isaac Distribuciones me han puesto, ya se ha cambiado a Grupo Isaac, y la verdad que han integrado así más la gente, y hay responsable de cada área, por esto es que se ha sucedido, ¿no? Así que bueno, yo también agradezco a toda mi familia que me tiene que aguantar por ahí tantos años. Hay muchos nervios, muchas broncas, muchas cosas para solucionar. La verdad que cada día más tranquilo, pero se ha pasado mucho de todo. Sí. Muchas gracias a vos. Bueno, a vos gracias por venir y te estábamos esperando, lógico. ¿Cómo no? Que vengas a la inauguración y también, si tenés un tiempo, el día sábado te acerques para hacer algunas notas. Sí, sí, por ahí, acá tenemos. Por ahí hay una silla vacía. Sí, cómo no. Tomamos algo. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis y saludo a toda la gente que puede estar viendo.